andamos. Aquí venimos con los amigos a acompañarlos a con el caballo 30-30. Nada más que de gente. Wow. Aquí tienen hasta de... No manches, está chingón este carril, ¿eh? Aquí está chingón este carril. ¿Vale? Para poder ver. Oh, ok, así de buenas. Ah, ok. Caballos de alto rendimiento. Buenísimo en esta ocasión. Pero más por esta carrera, ¿verdad? Del 30. No más que de gente. Shit. ¿Sí? Pero la misma gente. La misma gente agarra la banda. O agarran las bandas o de todo. No, ¿verdad? No es más. Empiezan los apostadores. Oh, empiezan a gritar, ¿verdad? A apostar. Como los gritones, ¿no? Sí. Empiezan a decir que. Empiezan a gritar, ¿no? Le voy mucho. Voy al lado de la vara. Pando y noticiando. Pa, que de gente aquí, güey. ¿Quieren con baja? Vamos a... No, aquí está la... ¡Pablo! Aquí está el ganador. Bueno, ya vimos la primera, hasta ahorita estuvo muy chingón, la verdad. Valió la pena. Perdimos, ganamos. ¿Quién sabe? Perdimos, pero al rato ganamos. Hey. Pero perdimos con una alegría. Con una alegría, ¿verdad? Bueno, pues eso fue todo. ¿Cómo nos la pasamos por aquí en este día? Muy bien. Acabamos de vivir una muy bonita carrera. Una de las más famosas de México. El famoso 30-30 contra el Señor de los Anillos. Y en esta ocasión ganó. El Señor de los Anillos, hermosa carrera. O sea, nos vamos con un muy buen sabor de boca. Muy recomendado, para que se vengan por acá. Si no, para el otro año, ¿verdad? Para el otro año. Ahí estamos.